Trabajando más de 2 años en el caso de Fernando García, a través de los documentos que obtuvimos del Archivo Histórico de la Policía Nacional, que valga decir que quien lo descubrió fue el Procurador de los Derechos Humanos, el doctor Morales Alvarado. Finalmente se inició el debate el 18 de octubre de este año 2010 en la Torre de Tribunales, y después de haber presentado un sinnúmero de testigos, la mayoría guatemaltecos, y logramos que en una fecha histórica se dictara sentencia condenatoria en contra de 2 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que participaron en la desaparición de Edgar Fernando García. La sentencia fue de 40 años la que impuso el tribunal respectivo, porque pudimos probar definitivamente que fue el Estado, a través de las fuerzas de seguridad, en la relación militar-policíaca de la época, 1984, quienes planificaron, quienes se orientaron para crear un plan de inteligencia y poder desaparecer a Fernando García por su calidad de dirigente sindical estudiantil y porque de alguna manera había pertenecido al Partido Guatemalteco de Trabajo. Para la organización es muy importante este tipo de casos. El Grupo de Apoyo Mutuo se funda precisamente por los familiares de personas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno. Entonces realmente deja el mensaje que la justicia en Guatemala, aunque sea bastante tardada, pero de alguna forma llega. Los esfuerzos que la familia ha hecho, en el caso especial de Edgar Fernando García, al igual que en muchos otros casos, es un esfuerzo mezclado entre el sufrimiento, la esperanza y la búsqueda de la verdad. Entonces, en este caso, una de las lecciones más importantes es sobre todo también para los familiares de personas desaparecidas, que mediante el esfuerzo que han sostenido durante décadas ya, finalmente se pueden empezar a encontrar espacios de justicia y de verdad. Yo con este juicio no pretendo venganza. Tampoco lo haría mi papá. Pero sí busco la verdad. Yo quiero saber por qué no llevaron a mi papá con un juez competente. Quiero saber qué hicieron con él. ¿A dónde lo llevaron? Si se lo entregaron a alguien, ¿a quién se lo entregaron? Yo necesito saber la verdad. Él era mi papá. Él era un ser humano. Tenía todos los derechos que la ley le otorga. ¿Por qué no le dan ante un órgano jurisdiccional competente? He buscado una respuesta hace muchos, muchos años. El nombre de Fernando García merece dignidad. Si bien es cierto que Fernando García no está presente el día de hoy, estoy yo, que soy su hija, y me he convertido en su voz cantante para reclamar justicia y verdad por él, y lo haré hasta el día que yo pueda encontrarlo, ya sea vivo o muerto. Roberto Romero ha sido una pieza importante. Se ha caracterizado no solamente por sus conocimientos técnicos sobre la materia, sino especialmente por su vocación en la búsqueda de la verdad, que le ha permitido ver lo que mucha gente no ve al momento de elaborar y preparar una acusación. Él ha sido uno de los actores principales en las investigaciones que han llevado a la conclusión de esos casos. A partir de que Roberto asume, allá por octubre del 2008, una especie de parteaguas,
de pasividad previa a una actividad, pero dinámica, valga la redundancia, ¿verdad? Pero una actividad así proactiva en el sentido de trabajar arduamente, no solo levantando el nombre de la PDH, sino haciendo que la PDH tenga una beligerancia en torno a ya no solo emitir resoluciones, sino que ir a los hechos. Y yo creo que sin Roberto y sin Sergio Morales esto no habría sido posible. Pues para nosotros fue muy importante contar con el respaldo del Procurador de Derechos Humanos, ya que es un procedimiento especial de derivación el caso de Edgar Fernando, igual que tenemos 108 casos donde el Procurador también está actuando como investigador especial. Y especialmente con el licenciado Roberto Romero tuvimos jornadas amplias de trabajo en todo lo que fue posible. Es un sentimiento de agradecimiento también para el compromiso del licenciado Roberto, pero también del equipo que estuvo trabajando con él. La metodología en la investigación judicial que él desarrolló, que sustenta dos de los casos más importantes, hace abrigar la esperanza de que otros abogados puedan realizar una tarea efectiva. Un día se pensó que nunca iban a poder estar en el banquillo los acusados, los que atentaron contra la vida, la libertad y la seguridad personal del pueblo de Guatemala. Hoy hemos tenido la oportunidad de poder tenerlos enfrente y decirles, a través de un proceso público, el grado de participación que tuvieron en los hechos que se han investigado. Tal vez lo más importante es que hoy un órgano jurisdiccional reconoce por primera vez en Guatemala y muy probablemente en América Latina que el gobierno de Guatemala utilizó la política de desapariciones forzadas. Y lo que va a hacer esto es que otros procesos que ya están planteados ante el sistema judicial puedan avanzar de forma más rápida y sin tantos tropiezos, debido a que la defensa generalmente hace mal uso de los recursos para retrasar el proceso. Entonces ya muchos recursos están, se sentó precedente de que van a ser declarados sin lugar de forma más rápida en futuros casos. La transformación se está dando, porque hoy se ve que es posible llevar a prisión a funcionarios que cometan delitos, y eso es justamente el mensaje más importante. Vemos nosotros también de que ya se ve de manera más receptiva y con muy buenos ojos por parte de la población en general el hecho de que se busque justicia en contra de estos delincuentes que participaron dentro del esquema de terrorismo de Estado. No lo ven ni como venganza ni como revancha, sino que lo ven como justicia. Lo importante en la aplicación de justicia es que la población realmente mire resultados. Y uno de los resultados va a depender mucho de los abogados litigantes, del Ministerio Público y, lógicamente, del organismo judicial. Pero en sí es un círculo y todo va a depender, por ejemplo, la actitud que tuvo el licenciado Roberto en el caso de Mirna Mac, enfrentarse públicamente y hacer valer muchas situaciones.